Muy buenas tardes. A continuación les vamos a presentar el taller de diseño con lagunas para el tratamiento de agua residual. Mi grupo está conformado por Angie Alejandra Moreno Bernal, Gina Godoy y yo, Laura Gudelo. Como introducción tenemos que es importante como tal tratar el agua residual con un adecuado tren de tratamiento. En este caso han pasado 3 años después de la pandemia y la familia de Laura, Angie y Gina necesitan un adecuado tratamiento de las aguas residuales que producen. Este tratamiento se realiza en Suachoque, Cundinamarca, el municipio el cual tiene 18 grados centígrados y al pasar este tiempo de 3 años, por tanto ha aumentado la cantidad de población. Entonces se va a realizar un tren de tratamiento, el cual está conformado por un pretratamiento como el sedimentador, dos lagunas, la primera la laguna anaerobia, la segunda la laguna facultativa, y con el fin de poder tener un adecuado funcionamiento del tratamiento de las aguas residuales. Principalmente tenemos las condiciones ambientales de este municipio de Suachoque, Cundinamarca, y tenemos parámetros como la presión atmosférica a 2.663 metros sobre el nivel del mar, la precipitación entre 48 y 188 milímetros de agua, la temperatura ambiente de 18 grados centígrados, brillo solar de 12 horas y la temperatura del agua residual de 19,3 grados centígrados. Realizamos el cálculo del caudal de dos formas, por medio de la factura que llega a nuestros hogares y por medio de determinamos el caudal por medio del reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS con la ecuación ahí ejemplificada. Para realizar este cálculo de este proyecto, tenemos que tomar el caudal del anterior taller que fue realizado mediante los humedales. Entonces tenemos como tal las mismas condiciones, sin embargo, el caudal aumenta, la población también aumenta. Tenemos un caudal en metro cúbico día de 113.796 y también tomamos referencias del RAS para tomar un promedio si teníamos el valor adecuado para el caudal. Tomamos también como referencia las características de la calidad del agua, las cuales tomamos la tabla 18.5 del libro de Davis 2020 y con estos valores fuimos realizando los cálculos. Como pretratamiento, decidimos diseñar un sedimentador primario, debido a que uno de sus principales objetivos es remover rápidamente los residuos sólidos sedimentables para lograr disminuir la concentración de sólidos suspendidos. Para este tuvimos en cuenta inicialmente la profundidad y el diámetro, el cual pudimos hallar el área que fue de 2.375 metros cuadrados, una velocidad de 47,89 metros segundos, una carga superficial de 47,89 metros cúbicos días metro cuadrado, las cuales se encuentran en el rango de valores típicos. Un tiempo de retención hidráulico de 1,95, que también se encuentra en los valores típicos. Y la remoción de DBO5 se tuvo de 34% y la remoción de sólidos suspendibles totales fue de 70%. Ya luego decidimos diseñar una laguna anaeróbica, en la cual tuvimos una carga volumétrica de 0,286, se encuentran los valores típicos, un volumen total de 143.240 metros cúbicos, un tiempo de retención hidráulico de 126, un área de 40.926 metros cuadrados y la relación utilizada fue de 1:3. La remoción de DBO fue de 58% y el volumen de lodo al año fue de 3.696. En cuanto a laguna facultativa, tuvimos una carga superficial de 234,5 kilogramos hectáreas día,
un área de 723 hectáreas, una profundidad de 1 metro, tiempo hidráulico de 6 días y se utilizó una relación 1-2. La remoción de este fue de 28 miligramos litros. Se diseñó inicialmente un sedimentador como pretratamiento del agua residual doméstica. Teniendo en cuenta los valores obtenidos en el dimensionamiento de este sedimentador, se puede decir que está correctamente diseñado, debido a que los valores obtenidos están en el rango de los valores típicos según la tabla 5.19 y 5.20 del libro Metcal. Se tiene una remoción del DBO de 34% y de los sólidos sedimentales totales se obtiene una remoción del 70%. Estas remociones también se encuentran en el rango esperado de remoción y esto indica que va a tener un buen funcionamiento para el tratamiento de agua residual. En las lagunas no se tiene en cuenta la remoción del sedimentador debido a que se realiza una alta remoción y no alcanzaba a llegar la concentración suficiente a la laguna facultativa. Se decidió omitir esta remoción para lograr calcular las remociones de las lagunas. En cuanto a la laguna Narovia, según los parámetros establecidos del libro de Marcobón, se puede decir que el tiempo es de mayor de 1 día, donde se calculó el tiempo de retención de 1,26 días. En cuanto a la carga orgánica volumétrica y otros parámetros, están los rangos típicos. Además, en esta laguna se logra una remoción del 56%, de lo cual es muy cerca del rango establecido para la remoción de este tipo de laguna. En la laguna facultativa secundaria, los parámetros se deciden que si es menor de 20 grados de temperatura, debe tener un mínimo de 5 días. La temperatura establecida del agua fue de 19 grados centígrados con un tiempo de retención de 6 días, que sería mayor de 5 días. También tenemos el tren de tratamiento como tal de todo el proyecto, el cual se conforma por las rejas, las cuales no fueron calculadas. Sin embargo, este se toma como un pretratamiento. El tratamiento primario, donde tenemos el sedimentador primario, la laguna anaeróbica y seguido de la laguna facultativa. Muchas gracias.